La Fiscalía Nacional informa mediante un comunicado que los 67 detenidos por tomarse las instalaciones del hospital de Yaguachi tras el asesinato de un joven en ese cantón el domingo 21 de enero del presente año serán procesados por el delito de terrorismo. Ellos fueron capturados tras allanamientos en una clínica de rehabilitación en donde según las autoridades se planificaban varias rehabilitas, perdón, varios hechos violentos, no se rehabilitaba a nadie. Ahí están, vea, vea, vea esa colección de... ¿De qué le iba a decir yo? De brócoli, es que es una cosa que me da asco. De brócoli, ya. Pero terrorismo. Se jodieron, ¿no? ¿Para dónde van, Rodolfo? Son tantos delincuentes, hay hacinamiento en las cárceles también. Hay 2.500, pero por eso ya dijo el presidente que en 10 meses ya están las cárceles. Sí, pero las todavía. Dos. Y mira cuántos pero no se pongan enojada conmigo, que yo no tengo nada que ver. Están que capturan, no, solo doctor, hay 67. Usted no tiene nada que ver que allá le han dicho ya, tres veces. Y se enoja conmigo, ella. Sí, bueno, se enoja vamos con los mensajes 8 y 18.